Muy buenas, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y por fin, después de tantísima espera, tenemos fecha y hora confirmada de la nueva operación Emberwise. Veis por aquí a la izquierda el chat, ¿vale? En este caso es porque estoy en directo justo ahora y nada, pues le he puesto aquí a toda la gente, ¿vale? Así que luego se verán en YouTube. Así nada, para empezar, la fecha y hora. Un segundito, la fecha y hora. La fecha y hora para PS4 sería mañana, día 11 de septiembre a las 3 de la tarde. Para Xbox sería mañana, día 11 de la tarde, a las 4 de la tarde. Mañana, día 11 de septiembre, en PC sería a las 5. Es decir, PS4 a las 3, Xbox a las 4 y PC a las 5. Poned por aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Vuestros países y la hora que será, ¿vale? Así que, lo dicho, por fin, mañana tenemos la nueva operación. Eso sí, Ubisoft, tan brillante como siempre. Luciéndose, ¿cómo? Anunciando apenas unas 10, 12 horas antes de que va a salir una operación. Estupendo, la verdad es que en su salsa, en su línea, en fin, chavales, un buen SRF. Y nada, tendréis por aquí todos los comentarios. Ahora mismo se va un poco volando, pero lo dicho, estábamos en directo y quería hacerlo. Así nada, lo dicho, un buen SRF. Ahora dejaré una partida de fondo que ya tenía pregrabada. Supongo que es la de los TS, ¿vale? Una partida en los TS, así que lo dicho, un placer, un buen SRF. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana haremos, obviamente, directo. ¿A qué hora? Seguramente, si no llegamos hoy a Diamante en directo, ¿vale? Lo haremos mañana antes de empezar con Emberrise, ¿vale? Si no, de todas maneras, a las 5, sí o sí, estaremos en directo con la nueva operación en mi canal Caramelo / Ninja. Así nada, un placer. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Pero capa, chao, capa, chao. Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y nada, solo queda uno del equipo contrario. Se han matado todos entre sí. Impresionante, o sea, me ha parecido un bárbaro. O sea, espléndido. La ronda que emociona a Spielberg. No sé, maravilloso. No entiendo, o sea, se cura y se va. Toma. Ah, no, la han expulsado. La ronda que emociona a Spielberg, tú. Madre mía, pues nada, ya se ha ido y ha vuelto otro. Vale, venga, vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Vamos a ser un poco más agresivitos. Mira, voy a intentar hacer una cosa que hace mucho que no hago, ¿vale? Esto hace, no sé, hace bastante, bastante que no hago. Este es... Ah, hola, por cierto, Kirsa, lo siento. Lo siento. Claro, en verdad es que... Estaban metidos en la ronda. Sí. No sé, hace tan emocionante esa ronda que me olvidé que estaba Kirsa conmigo. Así que, hola Kirsa, bienvenida. ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Los niños todos bien? Entonces, de alma yo que va. ¿A cuarto la ESO? Buah. Primero bachillerato. Joder, fíjate. Qué grandes son. Qué mayor se hace. Qué rápido. ¡Si son tus hijos! ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a cerrar aquí porque no quiero más disgusto, porque dátela. Qué disgusto más grande. Yo pensaba que era un padre soltero. Borderline. Sí. Me va a ser que no, compañero. La vida no es justa. Como he dicho antes. Se dan limones a los perales. O al revés, como que son los perales. Como que no sé muy bien cómo va, ¿no? No. Pero bueno. Yo no me entendí. Vale, vamos a hacer un spanker por aquí. Hace mucho no lo hago, así que igual muero. O igual no. Seguramente sí, pero. Probablemente no. ¡Vamos! Perfecto. Me han puesto finísimo el culo, tú. ¡Doc! ¡No! Aquí, aquí. Móvete. Madre mía. Ahora sí, detrás tuya. Ah, que no eres tú. Hey, Doc, please. Thank you. Me han puesto el culo fino, tú. Lo he dicho, hacía mucho que no jugaba. Bueno, gracias, Spunky. Se ha morido. Se ha matado Paco. Se ha matado Paco. No estaría, bro. Estoy escuchando aquí. No sé si estaba afuera. No, eso es. Eso es el otro lado. Sí, ese es Maverick, el que me dispara al principio. Me la juego, chavales. Vámonos, se venía. Era Maverick, ¿verdad? Sí, por la cadencia y por los tiros que me ha pegado antes. Sí, era él. Vámonos, claro que sí. Bien hecho, chavales, bien hecho, lo he hecho. A partir de que emociona Spielberg. Vale, vamos a ver qué hacemos. Si te digo la verdad, si se me está todo el rato matando, es un coñazo. ¿Y ahora sí?
Porque total, mato a uno y otro y así. Total, para tres rondas. O sea, literalmente vamos a hacer tres bajas en toda la partida. ¿Qué me dijo Kirsa? Un Thatcher, ahí está. Gracias por decírmelo. Nada, hombre. Hostia, Kirsa, es que no te callas, ¿eh? Madre mía, ¿cómo te voy hablando? Ya ves. Lo que habla. Joder, Kirsa, no veas. Ya está bien de tanto hablar. Te pregunta qué personaje se elige y te cuento aquí mi vida, ¿sabes? Sí, sí. No, el caso que, en plan, digo, ¿qué personaje me elijo? No me dice nada. Es que no te escuchas. Literal que se te corta a veces porque Discord funciona así de bien. Y le escucho, elijo, Kirsa. Y yo, No sé. Tú por si acaso. Nada, mentira. Kirsa habla mucho. ¡Madre! ¡Tu madre por si acaso! Yo hablo un montón. No sé, la verdad que tampoco. Que sí, lo justo y necesario, la verdad. Oh. ¿Cómo que? Lo ha dicho. Pues algo normal. Sí, yo hablo un montón. Sí, bueno, es verdad. Es verdad, Kirsa. Otra cosa es que a ti no te moleste. Hacho, ¿qué pasa? ¿Esto no ha empezado o qué? Vamos, Faldovín, hijo. Vamos. Vamos, venga. Este es porque tiene el disco duro petado o algo. ¡Puede! ¡Vamos! Tiene 9 de ping, es que no puede ser. Ah, no, ese no es. 33, tío. En plan, ¿what? Pues falta otro, no te preocupes, yo te expulso tranquilamente y ya está. Está cargando algo, está descargándose un... no sé, a saber. Sí. Por aquí... compañero. Joder, ¿por qué lo puedo no ser más aquí? LOL, es broma original. Pues bueno, código Magdalena en la tienda de bizcocho. Hacho, y si lo pulsamos. Si lo pulsamos y ya está. Mira, hacemos así. Ah, no podemos pulsarlo, va de mierda. Thank you. Sí, ha dicho que lo dejaba. Bien hecho, compañero. Has tomado una muy buena decisión. Bien hecho. El equipo. Ya ves, qué bien. Qué bonito. Anda, que eso lo hace mucha gente. La verdad es que no. Es más, yo sí... no, la verdad, tampoco... no sé, es que... no me suele pasar eso, la verdad. Eso sí, si me metes ya en... que si juegas en una Game Boy... ya, es que si me suele... por ejemplo, a mí si me suele meter en una partida ya empezada y empiezo a cargar mucho, sí que me voy, ¿vale? Porque para un 0-1 o 0-2, pues para qué voy a jugar, ¿sabes? Si quiero los alfapas y eso, pues mira, pues todavía, o puntito, pero si no... si quiero grabar la partida entera, nah. No merece la pena. Vale, están en dinero. Están en cash. Pues, como un poquito que nos hace falta. Son cash. Pues, no sé cuánto hay aquí, pero tiene que haber bastante dinero. No hay ningún enfermito que haya contado de momento este, pero el de banco sí que se contó. Hubo un enfermo. Sí, hubo un enfermo que. Que se puso a contar todo el dinero que había en el mapa de banco. Todo el dinero, en plan de, what the fuck. Y al final era una barbaridad, eran como, yo qué sé, 4 millones, no sé cuánto de dólares, no sé qué. ¿Qué tengo? Ah, Sledge. Tengo Sledge, está cerca. Yo salí a tomar por culo. ¡Let's go! Vale, tenemos termite. Perfecto. Menos mal que yo soy. Ah, pues si no tiene nada puesto, perfecto. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Muerta? ¡Era muerta! Era esa, sí. Reloading, cover me. Buena esa. No veo. Adelante, bro. Pero tu dinero en el medio que no veo un carajo. ¿Cómo que se te mete ya o qué? ¿Yo? Detrás. Uy. Reloading, covering. Chúfale, chúfale, tú, tira para la derecha. ¡Vamos! ¡Fuera! Buen baito, que sea muy bien.
¿Dónde estará? ¡Qué buena! ¡Casi, bro! ¡Qué buena! Vale. Pues chavales, ahora sí que sí, ha sido una partida un tanto trambólica, pero al final nos vamos con un par de bajitas bastante interesantes. Qué buena, un placer, nos vemos en el siguiente videito. Adiós. Bye. Y deja un buen like, hombre. Claro que sí, que no cuesta nada y son gratis. Claro que sí, madre mía.